Hace un ratito compartíamos lo que está ocurriendo en la ciudad de Luque, al costado mismo de la avenida principal de entrada y salida a la ciudad. Preocupante el hecho de que lancen basuras allí y que el sitio se convierta en un mini vertedero. A ver, Alexis Amarilla, ya estás en el sitio. ¿Qué detalles más tenés, por favor, en este contacto en vivo y en directo desde la Ciudad de la Música? Adelante, Alexis, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Marcelo? El gusto de saludarte. Un gran abrazo también y mucha fuerza para la querida ciudadanía. Estamos en un contexto muy, pero muy difícil. Sin embargo, hay que tener fuerza. También hablar de este aspecto, lastimosamente demasiado nuestro también, Marcelo. Por un lado, tenemos esta gran vista de la ciclovía de Luque, hermosa, bien limpia, bien cuidada, mucha gente haciendo ejercicio, pero en un contexto prácticamente cercano a mi izquierda, tenemos otra situación totalmente distinta, la acumulación de basuras y por supuesto una situación que se repite día tras día y que genera mucho malestar para los que hacen ejercicio en este lugar muy pero muy concurrido, en verdad, una problemática que parece de no acabar, señor. La situación de la basura, lastimosamente, es un problema que no termina aquí, ¿no? Sí, todo el tiempo es así, pero suele venir la municipalidad a esparcir todo. Pero vienen otra vez los inconscientes a tirar. No, es que parece que la municipalidad lo viene a tirar acá. Mm. ¿Viste que se tiene que rellenar todo esto? Ah, se tiene que rellenar. Así dicen, ah. Así dicen. Pero vemos que hay bolsitas, no hay y una sí, discriminación de la basura acá. De todo un poco, sí, así es. Pero molesta un poco a veces generar ese mal olor al caminar. Claro, así mismo, sí. Molesta un poco, pero ¿qué vamos a hacer? Antes era mucho más feo, sí. Viste que estaba la zanja, todo eso, tallado, pues. Y de a poco... Trabajando para rellenar, pero la basura es lo que se viene a tirar. Y por eso le digo, por eso. Y hay mucha basura. La inconsciencia de la gente. ¿Y uno en carritos individualmente? ¿Cómo hacen? Y en camiones grandes lo que suele venir. ¿En camiones? Sí, en camiones, sí. Sí. No, hay problema, entonces vienen y tiran. Sin problema. Sí, así es, señor. Gracias. Sí. ¿A usted? Hay el caballero que está haciendo ejercicio y bueno, se quedó un poquito para hablar con nosotros y en verdad que sí, se está preparando, Marcelo, lo que vemos que lo que va a hacer el rellenado en este sector. Sin embargo, hay una gran cantidad de basuras como esta, bolsitas, hasta animales muertos, nos decían algunos de los que caminaban también por este sector. Pero también esa situación problemática, ¿no? De los inconscientes que vienen en carritos, ya que uno hace... ¿A dónde se va la pota ahí? Entonces vienen y tiran maderas, hay también una gran cantidad de neumáticos y bueno, esto evidentemente afecta a la linda imagen que tiene la ciclovía por un lado, que está bastante bien cuidada en ese sector. Sin embargo, la parte mala es lo que se establece aquí como un pequeño vertedero improvisado. Y de hecho, que la municipalidad en enero de este año había venido hasta este sector para realizar una limpieza general en gran parte de esta concurrida ciclovía. Sin embargo, los problemas del vertedero clandestino que se ha establecido en este lugar volvieron, ni bien pasado un mes, y en febrero a partir de ahí ya comenzaron nuevamente a tirar masivamente basura y que en verdad genera una molestia para las personas que vienen a realizar deportes en este lugar, porque uno viene a caminar, uno viene a distenderse, a hacer ejercicio físico. Y bueno, tiene que pasar por este lugar, en este trayecto, aproximadamente más de 500 metros. Y bueno, tiene que hacerlo rápido porque el olor es bastante nauseabundo. Una lástima, en verdad, que bueno, que se esté un poco manchando la buena imagen que tiene la ciclovía en un sector pero muy transitado, Marcelo. Alexis, mira que es triste, será lo que nos estás contando, porque ahí hay una situación totalmente que va de contramano al hecho de un sitio de esparcimiento para la familia, ¿no? Después el olor nauseabundo, nos falta mayope, la angullá, la amberú, es decir, van a venir las alimañas, los insectos, y se va a complicar acá el tema. Señora, ¿qué opina en referencia a la basura que van tirando la gente igual, ¿no? Y la basura sí está mal, por supuesto, en cualquier lado donde se tire basura está mal. Lastimosamente la municipalidad no nos ayuda tampoco, ¿verdad? Decía uno de los vecinos que sin ningún problema vienen los vecinos así a tirar, mismo. Incluso con carritos. Acá entrando en estas calles también donde hay muchos lugares yuyales abandonados, terrenos sin limpiar, es muy común esa práctica. ¿Y
Le decía al compañero que la parte está muy linda aquí de este sector de la ciclovía, sin embargo la imagen que un poco mancha es de la... Están tratando de mejorar porque por lo menos están rellenando a poco, pero la gente se aprovecha de eso y traen sus basuras. Uno hace, los otros hacen nomás. Que así mismo. Ahí está también el chao, suerte. Y bueno, esta es la situación, Marcelo. Lastimosamente la gente inconsciente, ¿verdad? Que viene a vertir su basura en este lugar. Un aspecto que lastimosamente es muy nuestro, ¿no? De tirar nomás la basura, ya que uno humano hace los problemas. Sí. Si el vecino hizo, yo voy a hacer también. Entonces, bajo esa premisa, vienen habitualmente a tirar basuras en este sector. Y estamos hablando de una gran cantidad de residuos de todo tipo, de todo lo que te puedas imaginar. Exactamente, trasladan su problema a otras personas y es una verdadera pena que esto ocurra realmente allí, y esperemos que después también se pueda intervenir por parte de las autoridades para que esto pueda subsanarse. Alexis, muchísimas gracias por este contacto, muy amable, ¿eh? Un abrazo. Igual, señor, trabajo en vivo y en directo desde la Ciudad de la Música.